Hola a todos, aquí Tierra 100 habla en un vídeo en el que, bueno, vamos a hablar de The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, aunque bueno, yo lo llamo como lo llama pues, Nintendo, que es la secuela de Zelda Breath of the Wild, porque The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 me parece un poco, sí, es una forma de resumirlo, pero igualmente no me convence todavía ese título, porque obviamente se llamará de otra forma. Y bueno, vamos a hablar de este teaser que han mostrado, que no hay nada jugable, no hay nada así del otro mundo, pero ya nos podemos hacer un poco a la idea de por dónde pueden ir los tiros de esta secuela de Breath of the Wild, que por supuesto pues va a usar el mismo motor, seguramente coja ese motor y lo mejore un poquitín, pero seguramente el juego se enfoque en aportar una experiencia diferente a la de Zelda Breath of the Wild. Yo creo que la experiencia de este Zelda, de esta secuela, va a ser una mezcla entre la libertad y toda la innovación que trajo Breath of the Wild, pero también todas aquellas cositas, todas aquellas esencias que marcó, por ejemplo, Ocarina of Time y después pues fueron sucediendo, que en Breath of the Wild pues quitaron, como por ejemplo los bosses característicos, también las mazmorras temáticas así más grandes, no solo que fueran santuarios y demás, que por cierto parece que los santuarios en este juego parece que no están, porque en la parte donde se eleva el castillo, o sea, es la parte de Hyrule, tú en el juego real puedes ir a ese sitio y verlo, y parece ser que hay un lugar en el que había un santuario y ya no está, de la misma manera que las torres Seika tampoco están. No sé cómo van a enfocar este juego, pero bueno, en el apartado jugable me refiero. Si van a tirar más por la historia y demás, no tengo ni idea. Luego tenemos a Zelda con el pelo corto, que tampoco es que tenga mucho misterio. Pero bueno, Zelda tiene otro look. Hay mucha gente que dice que es porque va a ser jugable. Yo la verdad es que lo veo factible. Yo creo que la Zelda de Breath of the Wild puede ser una Zelda que puedas manejar. No sé si podrás dar las volteretas que das con Link y demás. Pero yo creo que la Zelda de este juego puede ser perfectamente manejable, aunque sea en ciertos niveles, o en un modo multijugador, en un modo extra cuando te pases el juego, o quizás en pues eso, diferentes misiones, que en unas convenga pedirse a Link y en otras a Zelda, o igual es solo con Link, no lo sé. Pero bueno, la parte más interesante de este teaser pues no es ni cómo se enfocará jugablemente el juego, porque no se ve nada, o si es en la historia, o si Zelda se puede controlar. Yo creo y todo el mundo piensa que la parte más fundamental de este teaser es lo que viene a ser el posible Ganondorf, que es el que está ahí como en estado de una momia. Y bueno, ya cuando empieza el tráiler podemos ver una especie de sombras y letras que giran alrededor así con tono verdoso, letras del alfabeto iliano que según la gente pone Ganondorf o Ganon, o pone una G, no sé. La gente dice que pone Ganondorf o Ganon, y que le está refiriendo a él, pero bueno, eso no voy a entrar en eso porque yo con el alfabeto, no sé si es el iliano, si es el Seika o es el Gerudo, creo que es el Gerudo, pues yo tengo un caos tremendo, no tengo ni idea. Pero bueno, parece ser que en Breath of the Wild, en esa historia de hace 10.000 años, donde hubo un héroe que era un héroe pelirrojo, que fue el que luchó contra el mundo, o sea, contra el mal y no sé qué, pues ese héroe pelirrojo parece ser que podrían estar refiriéndose a una versión de Ganondorf, pero que era positiva en verdad. Sin embargo, pues ya sabemos todos que Ganondorf es la parte negativa. O mejor dicho, Ganon es la parte negativa y Ganondorf es como la encarnación en humano, en Gerudo, de esa, la personificación de ese mal. Que generalmente, pues lo que es la bestia, lo que es Ganon, pues se transmite en forma de jabalí, en forma de, pues es un demonio, ¿no? Pero bueno, aquí parece que tenemos a ese Ganondorf y según parece cuando pasa la antorcha y vemos unas pinturas, pues parece que es Ganondorf que está subido a un caballo, lleva un tridente y le siguen una especie de, pues pues secuaces o de compañeros o de otros demonios que van tras él. Lo cual asemeja bastante a la batalla final de Zelda Twilight Princess, porque en esa batalla final, cuando Ganondorf está en caballo,
pues está Ganondorf en caballo, ¿vale? Y en vez del tridente tiene la espada de los sabios. Y también detrás de él vienen los fantasmas, que, y esa pintura podría estar representando aquella batalla. Porque luego también tenemos la escena, bueno, antes de la escena esta, decirlo de lo que iba a decir antes, que es cuando empieza este tráiler, tenemos como unos soniditos y una especie de sombra viva rara que a mí al menos me recuerda exageradamente a lo que es el crepúsculo o la esencia del crepúsculo de The Legend of Zelda Twilight Princess. Yo creo que Twilight Princess va a tener bastante peso va a estar un poco relacionado con este juego, al menos en el arco argumental. Y también con ese Zelda Twilight Princess tenemos lo que es la escena del cuello, cuando esa momia gira el cuello y chasca y se le encienden los ojos y se despierta. A mí me hace recordar cuando en Twilight Princess vences a Ganondorf, que Ganondorf se queda con la espada clavada en el pecho y se queda como en una especie de limbo, una especie como de entre la vida y la muerte. No está muerto, pero se está muriendo, pero de pronto aparece una escena muy rara en la que aparece Zant mirándole fijamente. Zant, que presuntamente ya le hemos vencido. Y Zant mueve así el cuello hacia un lado, como chascándolo. Y entonces a Ganondorf se le ponen los ojos en blanco y se muere. Se muere de pie. Es una escena muy, muy brutal. Así que bueno, no creo que tenga relación esto con lo que es el cuello de la momia chascando. Pero tiene su sentido, como el sentido que tiene esa mano astral extraña que está como sosteniendo a el pecho de esa momia que... Esa momia vamos a suponer que es Ganondorf, ¿vale? No tengo claro si es... Perdón si habéis escuchado un golpe. No tengo claro si es otro personaje o yo qué sé. Sospechando que es Ganondorf, esa mano que le está sosteniendo el pecho, o que le está como... no sé qué se le está haciendo, pero le está cogiendo del pecho, pues recordemos que al Ganondorf de Twilight Princess, que le ejecutaron los sabios con la espada, la espada de los sabios, se la clavaron en el pecho y luego pasó todo lo que pasó, pero pues el Ganondorf de Twilight Princess tiene esa cicatriz en el pecho. Y de hecho pues en el Smash Bros, creo que es en el Smash Bros de Wii U y 3DS, obviamente, o en el amiibo de Ganondorf misma, también tenemos esa cicatriz de Ganondorf en el pecho, que aunque bueno, Smash Bros sea como un extra, como a lo mejor tenéis más roce con ese Ganondorf en esa saga algunos, pues ahí podéis fijaros si tiene, como tiene esa cicatriz en el pecho. El de Smash Bros. Ultimate no, porque es el de Ocarina of Time. Y también el hecho de que tenga el pelo rojo, pues nos puede acercar un poco al hecho, pues eso, de que sea Ganondorf. Pero claro, es muy extraño porque sí, es una momia, es un cadáver en estado de descomposición. Pero si es el Ganondorf de Twilight Princess o un Ganondorf conocido, no creo que sea el Ganondorf de Twilight Princess, pero sí tiene cierta relación con aquella historia del demonio, por así llamarlo, el demonio Ganon. Pero vamos, quiero decir, el pelo como que ha crecido, ¿no? El pelo es como si hubiera crecido, es como si esa mano astral le estuviera como proporcionando vida, como si fuera un cordón umbilical, por así decirlo, que está como... no está activo, pero... o sea, no está vivo, pero está como en un estado, pues eso, como de stand-by. Está como muerto, pero a la vez vivo. Es una cosa un poco extraña. Luego también tenemos la secuencia de la rata que se muere por esa sombra que emana el cadáver. Que bueno, pues yo creo que eso, pues eso es lo típico, ¿no? El mal se esparce y no hay mucho más. Yo creo que este juego va a ser esta escena, creo que o es del principio del juego y luego después pues ya se nos plantea el problema. Yo creo que dentro de esta escena hay algo antes. Dudo que el juego empiece con esta escena, pero el hecho de que Link tenga la espada maestra, se me hace raro que empecemos el juego con la espada maestra. Igual empezamos el juego con la espada maestra, pero luego la perdemos o vete a saber. Habrá que ver si el juego tiene el mismo planteamiento de supervivencia que el Zelda Breath of the Wild 1. Yo creo que en ese sentido van a mantenerlo, pero van a cambiar, por ejemplo, el tema de las armas y tal.
A lo mejor lo hacen diferente, no estoy seguro, bueno, nadie está seguro de nada, pero yo creo que sería bastante atractivo ver cómo igual, porque es lo que dijeron los desarrolladores. Dijeron, queremos hacer, teníamos fascinación o muchas ganas de hacer otra historia o de volver a visitar este mundo, pero con una experiencia diferente. Es decir, seguramente estemos ante un Hyrule parecido, pero diferente a la vez. Yo creo que no va a ser un copy-paste del primer Hyrule. Yo creo que seguramente sea un Hyrule igual menos derruido, mejor el palacio de... Dudo que el castillo de Hyrule siga estando en el mismo estado, sería bastante raro. Seguramente haya más pueblos, seguramente sí, aunque haya algunas ruinas por ahí, seguramente tengamos un poco más... Lo sintamos un poco más vivo y por supuesto lo sintamos diferente y veamos que el mundo... Sí, es el mismo Hyrule, pero es muy distinto. Por X o por Y. Así que no lo sé, no sé cómo van a plantearlo en ese sentido. Porque ya os digo, parece que no hay torres, parece que no hay santuarios. Esto es un teaser, tampoco hay mucho más que contar. Pero, pues ahí estamos ante este Ganondorf extraño, esta momia que parece ser Ganondorf. Que parece ser aquel héroe pelirrojo de hace 10.000 años. Pero ahora parece ser que está como... Parece como que está muriéndose. O parece como que lo vencieron en su día. Claramente le vencieron, pero parece que esa mano astral, esa mano blanca, le está como salvaguardando. Pero al mismo tiempo es como que el mal se mete en su cuerpo, se apodera de él y le resucita. Yo no creo que este Ganondorf sea bueno, no creo que este Ganondorf en este juego tenga un papel bueno, pero sí creo que en esta escena estamos viendo dónde está el cadáver. Estamos viendo una especie como de todo una aura negativa, pero sin embargo esa magia que le está sosteniendo el pecho, yo creo que está relacionado con los sabios de Breath of de Twilight Princess, y creo que en ese sentido puede ser un Ganondorf al que le están intentando salvar, pero realmente el mal sea más fuerte y simplemente estemos ante un Ganondorf que es una marioneta. No sé, estas son suposiciones mías. Un Ganondorf que es una marioneta, igual luego se revela, igual no. No tengo ni idea, nadie sabe nada. Tampoco sabemos por qué el castillo de Hyrule se eleva al cielo. Esto podría ser un poco... Igual sale como un mundo intraterreno extraño. O es como el comienzo de Altaria, o es alguna movida rara que se inventen. Pero yo creo que este teaser lo que nos va a entender... Es que Ganondorf, o el enemigo este, está de vuelta, porque es que tampoco sé si es Ganondorf, yo lo supongo, y la mayoría lo suponemos. Este enemigo está de vuelta, parece ser un juego mucho más oscuro, es como si Breath of the Wild, por ser el motor de Breath of the Wild, Majora's Mask, tanto por ese tono oscuro, como por ser el segundo juego que utiliza el mismo motor, como Ocarina of Time con Majora's, pues es como si Breath of the Wild, Majora's Mask, y Twilight Princess, por este ambiente crepuscular, y parece que el lore también coincide, tuvieran un hijo y fuera este Zelda Breath of the Wild 2, que yo creo que va a apostar más por combinar las mecánicas nuevas que metieron en Zelda Breath of the Wild, que a lo mejor metiendo alguna cosa nueva, eliminando alguna otra, pero también centrándose de hecho en, o de lleno, en las historias narrativas, en la narrativa. Que por ejemplo Breath of the Wild era un poco tú camina, tú haz el juego, y sí, el juego tiene su historia, tiene su tal, pero la mayoría de la historia es según lo que tú vas viviendo. Yo creo que en este juego nos van a llevar más de la mano en cuanto a lo que es la historia, pero aun pudiendo elegir y pudiendo todo eso, teniendo la experiencia del viaje, creo que la historia la vamos a sentir más activa. Y es eso, vamos a tener como una especie de mezcla entre Ocarina of Time y Breath of the Wild, que yo creo que es lo que se demandó un poco al principio con este juego, que era un juego como que lo cambiaba muchísimo todo, demasiado, y se echaron en falta algunas cosillas de los Zeldas, pues clásicos, ¿no? De Zeldas anteriores. Así que nada, este es mi vídeo de teorías, es una chorrada porque realmente no he hecho más que repetir lo que mucha gente ha dicho. Pero es eso, yo creo que Ganondorf es la clave de este teaser y al mismo tiempo el enfoque que le quieren dar al juego. Seguramente pues este juego no creo que salga en 2020, puede ser, pero no lo creo. Seguramente salga en 2021 o 2022, y recordemos que, por ejemplo,
En 2013 sacaron Wind Waker HD para hacer tiempo a Breath of the Wild. En 2013 Wind Waker HD porque en 2003 sacaron Wind Waker en GameCube, fueron 10 años. Luego en 2016, con la misma excusa, sacaron el Twilight Princess HD. El Twilight Princess HD salió a principios de 2016 y el Breath of the Wild se iba a poner a la venta a finales de 2016, que luego se retrasó 3 meses, o bueno, 2 meses por lo que es la Switch. Pero la cuestión es que salió en 2016 el Twilight Princess HD y en 2006 salió el Twilight Princess de la Wii de GameCube. Ahora bien, si este juego sale en 2021, pongamos finales de 2021, yo creo que el año que viene se podría anunciar el Zelda Skyward Sword HD para Switch, aprovechando los controles de movimiento, que encima Aonuma hace poco dijo que no concebía ese juego sin controles de movimiento, y además yo creo que Switch, aparte de ser aparte de tener el control idóneo con los Joy-Con para ese juego, creo que a Skyward Sword le viene muy bien, le hace falta un pulido en HD. Y eso es porque en 2021 haría 10 años del estreno de la publicación de Zelda Skyward Sword para Wii. Así que no sé, yo creo que antes de este Breath of the Wild 2 vamos a tener el anuncio de el Skyward Sword HD, e igual se pone a la venta antes o después, o no lo sé, pero yo creo que ese juego va a terminar llegando a Nintendo Switch antes que este Zelda Breath of the Wild 2, o bueno, la secuela de Breath of the Wild 2. Así que nada, esto es todo y hasta la próxima.